Hola, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros del Hotel Gran Meliá Palacio Isora. Un magnífico hotel, 5 estrellas, gran lujo, situado en el sur de Tenerife, junto al pequeño pueblo de Alcalá. A lo largo de este vídeo, os voy a enseñar y a comentar todas sus instalaciones, sus piscinas, sus restaurantes, la habitación. Y al final del vídeo os daré mi opinión personal sobre todo lo que nos ha gustado y lo que no de este espectacular hotel. La vida en el hotel gira en torno a una gran plaza central, donde se encuentran los restaurantes, las terrazas para tomar algo y donde se hacen los espectáculos por la noche. Junto a la plaza central y separado por el restaurante italiano Ocean, donde se puede disfrutar de comida italiana para las cenas, tenemos una gran terraza con vistas al mar y a la piscina. Desde esta terraza podréis disfrutar de unas puestas de sol espectaculares. Si te está gustando el vídeo, te agradecería mucho que te suscribieras al canal y así ir creciendo poquito a poco. Y ha llegado el momento de hablar de las piscinas. El hotel dispone de 5 piscinas. Una piscina para uso exclusivo de los clientes que tengan contratado el nivel Red Level. Una piscina para niños y 2 piscinas de tamaño medio. Y como colofón, una inmensa piscina central de agua salada que va de lado a lado del hotel, que es la piscina más grande que yo he visto en un complejo hotelero. Bueno, pues llegó la hora de comer. La oferta gastronómica es muy variada y creo que es de las cosas más destacables de este hotel. Prácticamente toda la comida que ofrecen es de primera calidad, muy buena elaboración y una excelente presentación.
Nosotros estuvimos alojados en el hotel en septiembre del 2021 y en ese momento el hotel disponía de 6 restaurantes. Os voy a ir explicando uno por uno el tipo de comida, si es para desayuno, comida o cena, los que están incluidos en el régimen de todo incluido que fue el que cogimos nosotros y cuáles llevan suplemento en carta. El primero es el restaurante asiático Nami. Es un restaurante solo para cenas y solo abre determinados días. Así que debéis ir a recepción, enteraros de qué días abre y así poder hacer la reserva. Tenéis que tener en cuenta que este precioso restaurante es a la carta. Aunque si tenéis régimen de todo incluido, os van a hacer un descuento del 30%. Junto al restaurante Nami, se encuentra el restaurante Duo Steakhouse, especializado en carnes. Otro bonito lugar donde cenar a la carta en las mismas condiciones que en el restaurante asiático. La tercera opción para las cenas es la Trattoria Ocean, donde disfrutar de gran variedad de platos italianos y se puede cenar sin suplementos teniendo el régimen de todo incluido. Un lugar muy bonito para cenar. Y como última opción para las cenas está el restaurante Pangea. Este es de tipo buffet, sin carta, incluido en el régimen que contratéis. Aquí os dejo unas imágenes del buffet para que valoréis según vuestros gustos. Pasamos a los restaurantes para las comidas. El primero es el Pool Grill, un restaurante más informal, situado junto a la piscina, que no necesita reserva y en el que podrás comer con el régimen de todo incluido sin ningún suplemento. La comida que puedes tomar aquí es más sencilla, pero también está muy buena. Tipo croquetas, sándwich, nachos, hamburguesas, pollo a la brasa. Y al estar literalmente pegado a la piscina, hace que estés muy a gusto y no desmerece nada con respecto a los demás restaurantes.
Y la otra opción que tenemos para comer es el restaurante Oasis, que se encuentra también muy cerca de la piscina. Los platos que ofrecen son principalmente de comida mediterránea, muy bien preparada, muy bien presentada y excelentemente servida por unos camareros atentos, amables y muy profesionales. Aquí en cambio sí hace falta reservar, y lo podéis hacer bien con la app de Meliá o llamando a recepción, eso sí, al menos con 24 horas de anticipación. La mayoría de los platos se incluyen con el régimen de todo incluido, excepto algunos platos especiales como mariscos, pescados, que sí llevan suplementos. Y ya solo nos queda el desayuno. En este caso, la única opción es el restaurante Pangea, el mismo del que os he hablado antes para las cenas. Como en las cenas, también es tipo buffet y ofrece una gran variedad de productos. Aquí os dejo una muestra para que juzguéis vosotros mismos. Quiero enseñaros la habitación. Como en todos los hoteles, hay diferentes tipos que van desde la habitación deluxe, deluxe vista océano parcial, con vistas al mar, suites, villas. La verdad es que tienes muchísimas opciones donde elegir, dependiendo de la economía de cada uno y del nivel de lujo y comodidad que quieras. Nosotros cogimos la habitación deluxe con vista al océano parcial. Una habitación amplia, bonita y con todas las comodidades que puedas necesitar. La habitación dispone de minibar, tienes calentador de agua para hacerte un café, si necesitas planchar algo tienes tabla y plancha, tienes caja fuerte, dispones de dos albornoces y zapatillas, y en la parte del baño tienes bañera y ducha,
tiene secador de pelo y algo destacable es que los amenities son de la marca Clarín. Os voy a dar mi opinión personal sobre los pros y contras de ese hotel y algún consejo. Obviamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el precio. No es un hotel barato, no es un hotel asequible para todo el mundo, pero si os hacéis socios del Club Meliá y aprovecháis ofertas como el Black Friday, también os hacen ofertas si es vuestro cumpleaños, que es lo que hicimos nosotros, el precio la verdad es que baja bastante. Otro punto importante es el régimen a contratar. Mi consejo, que cojáis todo incluido, porque si no, comer o cenar en cualquier restaurante os va a subir la cuenta un montón. Y las bebidas que consumáis durante el día también hay que pagarlas aparte. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es la ubicación. El hotel no está ni en Los Cristianos, ni en Las Américas, ni en Costa de Eje, ni en ninguna zona turística del sur de Tenerife. Se encuentra al lado de un pequeño pueblo que se llama Alcalá, y para trasladaros a cualquiera de estas zonas hay que coger el coche. Si queréis ir de compras, dar un paseo, tomaros algo en una terraza, con algo de animación, en los alrededores del hotel no vais a encontrar nada. Si por el contrario, vuestra idea es pasar unos días en el hotel, disfrutar de las instalaciones, del spa, del gimnasio o simplemente descansar y prácticamente ni salir a la calle, es el sitio perfecto. También comentaros que si alquiláis coche, disponéis de parking de pago del hotel. Aunque al lado del hotel hay una explanada enorme y podéis dejar el coche ahí de forma gratuita. Recordaros que está prohibido fumar en todo el hotel. Ni piscinas, ni ninguna terraza, ningún sitio. Si queréis hacerlo, o bien tenéis que salir por la puerta del hotel, tiene que ser fuera, o bien podéis salir también por un acceso directo que hay desde las piscinas hasta un paseo que hay entre el mar y el hotel. La verdad es que el sabor de boca que te queda después de haber pasado unos días aquí es el de haber estado en un magnífico hotel, con unas instalaciones muy chulas, donde se come fenomenal, donde te atienden muy bien y donde si quieres pasar unos días de desconexión y relajarte, hacen que este sitio sea perfecto. Solo pediros una última cosa. Si os ha gustado el vídeo, os suscribís al canal y así crecemos un poquito. Y que cualquier duda que tengáis la dejáis en los comentarios y prometamos contestarla, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo y aquí nos despedimos hasta la próxima. Un saludo y cuidaros mucho.